El último día veíamos las memorias, veíamos las memorias RAM y veíamos lo que era la memoria RAM estática con las historias bipolares. Recordar que el principio estaba basado en la construcción de un flip-flop, de un biestable, es decir, de un elemento que tenía dos estables, de un elemento que tenía dos transistores bipolares, de forma que cuando un transistor conduce provoca que el otro se corte. Y que cuando yo quiero escribir algo, lo que voy a hacer es atacar al transistor correspondiente, hacerle cambiar de estado, y una vez que yo ya he escrito algo, elimino la orden de escritura, que recordar que era a través de esta línea que tenemos aquí, lo que hacíamos era dejar almacenada esa información. Para eso utilizábamos transistores bipolares, como en este caso que vemos aquí, que vimos el otro día, con transistores con doble emisor. Vimos esto y decíamos que nos tocaba ver ahora las memorias RAM, las static RAM, las memorias RAM estáticas, pero hechas con transistores MOS. Son más sencillas que con transistores bipolares. Con transistores bipolares presentaba algún problema. Tiene ventajas, esto como todo, tiene ventajas y tiene inconvenientes. La ventaja que tiene el transistor bipolar es que es un elemento que es más rápido, te va a permitir mayor, unas velocidades de conmutación más rápidas y va a permitir que esas memorias puedan trabajar a mayores velocidades. Sin embargo, los transistores MOS disipan menos potencia, ¿no? Son algo más lentos y lo que me permite es un mayor nivel de integración, entonces me permite tener unos circuitos integrados con unas cantidades de memoria integradas mucho mayores, con lo cual pues resultan más económicos. El circuito típico de una memoria RAM estática, vamos a empezar por este, es este que tenemos aquí. Es un circuito que básicamente es igual que el anterior. Está compuesto por un biestable, por un flip-flop, por un estado que tiene dos estados estables. En el que tenemos un circuito igual que el anterior, solamente que en el anterior teníamos transistores bipolares y aquí tenemos transistores MOS, de forma que yo lo que voy a hacer es, lo que voy a provocar, es que cuando un transistor conduzca, voy a provocar que el otro se corte, y viceversa. Entonces, el circuito básicamente es este que tenemos aquí. Lo que os acabo de decir ahora, si yo nada más conectara al IPTV, que es lo que pasa en los ordenadores, realmente pasa en los ordenadores. Lo que pasa es que se suele pasar, o antiguamente se veía además que pasaba un testeo de memoria, no sé si os acordáis, arrancabas el ordenador y aparecía un contador que llegaba hasta un final, se ponía a cero y volvía a contar hasta un final. Ahí lo que hacía era coger toda la memoria RAM y escribía unos números en la memoria RAM, desde la dirección de memoria cero hasta la última. Entonces lo que hacía era escribir un número en una dirección y leerlo. Si lo que había leído y lo que había, si lo que había escrito y lo que había leído eran iguales, quería decir que esa dirección de memoria estaba bien. Te repetía ese proceso dos veces y antes de arrancar el ordenador sabía si la memoria RAM estaba o no estaba bien. Porque realmente lo que ocurre cuando yo meto tensión en una célula como estas es que eso se queda en cualquier posición. O sea, no es que se quede aquí un 1 y aquí un 0, no. Unas se quedan así, otras se quedan todas. ¿De qué depende? Depende de la velocidad de los transistores. Son iguales, es un, no, son parecidos. Siempre es uno más rápido que el otro. Pero lo que va a provocar es siempre, normalmente, mejor dicho, en lugar de siempre, que un transistor nada más contra alimentación pues se quede en estado de conducción y el otro se quede en estado de corte. ¿Cómo funciona esto? Bueno, pues la forma que esto que tiene de funcionar es la siguiente. Si supongo que yo tengo este transistor conduciendo y este cortado, supongo. Si este transistor está conduciendo, yo la tensión, si está conduciendo es un cortocircuito, con lo cual este punto está unido a masa, con lo cual aquí yo tengo 0 voltios. Si yo tengo aquí 0 voltios, tengo aquí 0 voltios, y al meterle 0 voltios a un transistor MOS, ese transistor no conduce. Si no conduce, está cortado. Si esto está cortado, por aquí no circula corriente, con lo cual la caída de tensión aquí es 0. Si aquí hay VDD y aquí caen 0 voltios, aquí también tendré VDD. Es decir, si yo he supuesto que esto está conduciendo, este está conduciendo aquí 0 voltios, va a provocar que este esté cortado, y al estar este cortado y tener yo aquí VDD, yo voy a tener VDD en este transistor, y voy a provocar que este esté conduciendo. Es decir, es verdad. Lo que yo he supuesto en un momento, en un primer momento, se refuerza. ¿Yo qué es lo que tengo que...? Bueno, y eso se queda ahí almacenado. Ese valor, este 0 aquí y este 1 aquí, se queda almacenado hasta que yo dé una orden de lectura, por ejemplo. ¿La orden de lectura a través de qué se va a hacer? La orden de lectura se va a hacer a través de estos dos transistores. Son dos transistores en los que cuando yo meta aquí un 0, 0 voltios aquí,
Este transistor va a estar cortado y este también va a estar cortado. Con lo cual, esta célula, este bit, va a estar ahí almacenado. Yo voy a tener, como he dicho antes, aquí un 0 y aquí un 1. Cuando yo quiera leer esto, lo único que voy a tener que hacer es meter aquí un 1. Si yo meto aquí un 1, hago que este transistor conduzca y que este también. Con lo cual, este 0 va a pasar aquí y este 1 va a pasar aquí. Con lo cual, yo voy a leer el contenido de esta celda que tengo aquí. Yo voy a tener aquí un 0 y voy a tener aquí un 1. Mientras mantenga aquí un 0, perdonad, mientras mantenga en este punto un 1, que van a conducir estos dos transistores, el valor de esto sale fuera y el valor de esto sale fuera. Recordad que aquí todavía estábamos analizando una estructura similar a esta, en la que lo que queríamos hacer era que efectivamente el dato de salida, pues yo lo tenía, no lo analizaba como un 1 o como un 0, si decía, no, mira, es que el dato de salida va a ser 1 aquí, 0 aquí, o 1 aquí, 1 aquí, 0 aquí, o 0 aquí, 1 aquí. Y a través de este amplificador diferencial, yo convierto esos dos niveles, lo voy a convertir aquí, pues bueno, pues en un 1 o en un 0, o sea, en un único bit. Exactamente, si os dais cuenta, lo mismo es lo que estamos mirando ahora, solamente que, bueno, pues obviando el amplificador. Lo tenemos que ver, aunque no lo veamos, tenemos que ver que yo un amplificador diferencial lo voy a tener aquí, para obtener en última instancia un 1 o un 0. Eso es lo que hace referencia a la lectura y la escritura. Y si yo quiero aquí escribir algo, ¿qué tengo que hacer? Pues lo único que tengo que hacer yo es, por supuesto, lo primero, hacer conducir a estos dos transistores para que la información pueda entrar. Si yo hago conducir a estos dos transistores metiendo aquí un 1, yo la información me sale, vale, una lectura. Y si quiero hacer escritura, lo que tengo que es habilitar estos dos transistores, hacerles conducir, meter aquí un 1 y además el dato que yo quiera meter, meterlo por el BN y por el BN, ¿no? Meterlo. Cuidado, esto que estoy diciendo ahora es peligrosísimo. Si no se entiende, es peligrosísimo. ¿Cómo es posible que yo, por una salida, porque al final de cuentas lo es, porque yo he dicho que cuando quiero leer, lo que voy a hacer es hacer conducir este transistor, y este me va a sacar la información de este, me va a sacar aquí, ¿cómo es que si yo meto por aquí una señal, eso también me va a funcionar? Y me explico. Antes habíamos empezado diciendo, mira, si suponemos que este transistor conduce y este está cortado, si este conduce, es que aquí hay un cortocircuito entre este punto y masa. Un interruptor cerrado y aquí tengo 0 voltios. Y si ya digo, no, es que yo quiero meter un 1, pues va, meter un 1 por aquí. Ostras, tendré que si yo meto un 1 por aquí, yo voy a tener, en principio parece que voy a tener un cortocircuito. Claro, si yo meto aquí un 1 y aquí hay un cortocircuito a masa, yo aquí voy a tener un cortocircuito. Bueno, no es realmente, realmente eso no ocurre, no pasa, no hay cortocircuito. ¿Y por qué no hay cortocircuito? Por la configuración del transistor. Este no es una configuración totem pole, si usted es una configuración que se llama por resistencia de drenador. Es decir, yo aquí voy a tener otro elemento que va a tener una configuración similar a esta y no va a haber un cortocircuito. Realmente no llega a... Yo aquí no voy a meter una EG o una VDD, porque si meto una VDD, me cargo este transistor. ¿Me entendéis esa jugada? Si yo meto aquí VDD y esto está conduciendo, aquí yo tengo la VDD unida a masa a través de este elemento, no hay ningún elemento limitador, no hay ninguna resistencia limitadora por aquí, con lo cual la corriente por aquí va a ser infinita y me voy a cargar este transistor. No, pues no es del todo verdad, porque yo aquí a la salida voy a tener una configuración, es decir, el elemento que me mete a mí aquí un 1 va a ser otra configuración igual que esta. Imaginaros que yo aquí tengo un circuito exactamente igual que este, este lo tengo aquí unido a este punto. El hecho de que yo meta con este circuito aquí un 1 no quiere decir que lo uno la alimentación, sino que lo uno la alimentación, la resistencia y a este punto.
O sea que sí hay un elemento limitador, que es la resistencia esta que yo voy a tener en este circuito que me mete señal. Entonces, eso, por eso no nos preocupamos. Pero ojo, solamente en este caso. A lo que íbamos, que me he apartado un poco. A lo que íbamos. Si yo tengo un 0 aquí, tengo aquí un 1 y quiero meter una información, vamos a suponer que yo voy a meter un 1 por aquí y un 0 por aquí, para no meter la misma, porque si meto la misma, pues no voy a ver que pase nada. Si yo tengo aquí un 0 y meto un 0, pues bueno, pues ya está. No, no. Yo tengo aquí un 0 y quiero meter aquí un 1. ¿Qué es lo que hago? Si yo quiero meter aquí un 1, o sea, aquí un 0, yo voy a tener que meter aquí 0 y aquí 1. Aquí un 1 y aquí un 0. Y dar la orden de escritura. Es decir, meter por aquí un 1. Con lo cual, estos dos transistores van a conducir. Con lo cual, si yo meto aquí un 1 y meto aquí un 0, al loro, aquí un 0, ¿qué me va a provocar? Que haya aquí 0. Aquí antes había un 1. Por cómo estaba esto, este estaba conduciendo y este estaba cortado, al estar cortado y aquí tenía un 1. Pero ahora meto un 0. Con lo cual este punto baja a 0 voltios. Al bajar este punto a 0 voltios, ¿qué tensión tengo aquí? 0 voltios. Al tener 0 voltios, ¿qué hace este transistor? Que antes estaba conduciendo porque tenía aquí tensión. Ahora ya no tiene tensión. Al no tener ahora tensión aquí, ¿qué hace? Se va a cortar. Y al cortarse, ¿qué va a tener aquí? Un 1. Justo el 1 que además estaba metiendo por aquí. Y al tener yo aquí un 1, ¿qué voy a provocar? Que hay aquí un 1. Y al haber aquí un 1, ¿qué hace este transistor? Conduce. Y al conducir, ¿qué tengo aquí? Un 0. Es decir, yo he empezado metiendo por aquí un 0, he provocado el corte de este, este ha provocado la conducción de este, y al conducir este, y aquí ya tengo un 0. Yo al principio tenía un 0 porque se lo he metido por aquí, y ahora ya tengo un 0 porque este transistor conduce. Con lo cual, ahora que ya este transistor está conduciendo y aquí tengo 0 voltios, si elimino la tensión aquí, pongo aquí un 0, abro este transistor y abro este, ¿qué voy a tener yo en este punto? Un 0. ¿Por qué? Porque 0 aquí me provoca que este transistor esté cortado, estos ya no existen, al estar cortado y aquí tengo este transistor cortado, tengo VDD, VDD se la venga este transistor y este transistor conduce. Es decir, he cambiado el estado de, los dos transistores. Con lo cual, a la hora de abrir esto, yo antes de abrir esto tenía un 0 aquí y un 1 aquí, y ahora que también tengo abierto esto, ya he cargado el valor, otro valor, tengo un 0 aquí y un 1 aquí. Es decir, he cambiado el valor de la báscula y ese nuevo valor se me queda ahí almacenado. ¿De acuerdo? La ruta que es más sencilla que la configuración de transistores bipolares. Este es el primer circuito. Este es utilizando transistores, digo, resistencias de drenado. Vamos a ver este otro que tenemos aquí. Y este otro que tenemos aquí es exactamente el mismo. ¿Cómo que es el mismo? Bueno, pues lo digo. ¿Es el mismo circuito? No, no es el mismo. Bueno, sí, estos dos sí son iguales. Bueno, vale. Estos dos sí son iguales. Bueno, vale. Pero estos no son iguales, porque allá antes yo no tenía resistencias. Mejor dicho, yo antes tenía resistencias. Y ahora no tengo resistencias, ahora tengo transistores. Pero tengo transistores con una configuración tal como esta. Son unos transistores que tienen la puerta unida a VDD. Son unos transistores que, en física ya habéis visto lo que es el transistor. Y habéis visto que un transistor tiene un punto de funcionamiento. Es decir, bueno, uno no tiene muchos puntos de funcionamiento. Y que un punto de funcionamiento de un transistor es, entre otras cosas, el par de valores de la tensión colector-emisor y de la intensidad del colector. Según en qué punto de funcionamiento tengas tu transistor, le vas a tener circulando por él una corriente y va a estar cayendo entre la tensión colector-emisor una determinada tensión. Con lo cual, automáticamente, un componente que no sabéis lo que es, y yo digo, oye, mira, en este componente que yo tengo aquí, en este componente hay una caída de tensión de 5 voltios y circula 1 amperio.
Vosotros me diréis, ¿y ese qué componente es? Ni Dios lo sabe. Pero sí sabemos que equivale a una resistencia de 5 voltios entre un amperio de 5 ohmios. Sea lo que sea, es el equivalente a una resistencia de 5 ohmios. En los circuitos integrados, en los chips, no se integran resistencias. Normalmente no se integran resistencias. Las resistencias tradicionales son resistencias de carbón, que se hacen con carbón. Pues aquí no. Aquí lo que se integran son elementos semiconductores. Entonces, lo que se hace es se integran unos transistores y se les hace trabajar a un punto de funcionamiento cuya resistencia equivalente de ese punto de funcionamiento es la que me hace falta, como en el caso anterior, en el circuito anterior. Es decir, yo aquí, a pesar de estar viendo esto, yo tengo que estar viendo unas resistencias de carga. Con lo cual, este circuito y el anterior, exactamente iguales. Equivalen, no os equivoquéis, ¿eh? Esto es con transistores MOS. Luego vamos a ver con transistores CMOS complementarios. Es distinto, ¿eh? Completamente distinto. Aquí la misión de estos transistores es hacer de resistencias de carga. El siguiente circuito con que nos encontramos es este, que es un circuito que lo que me hace es lo que os he dicho antes. Por un lado tengo yo la celda, esta, estática, se le llama estática porque yo no tengo que meter ningún tipo de señal para que esa información no se pierda. Esta es la celda, y os he dicho, mira, es que aquí nos acabábamos con el BL y el no BL, y aquí tenemos que poner algo para que en última instancia a la salida yo tenga un 1 o tenga un 0. Bueno, pues eso ya lo tenemos puesto. Ese circuito, y a ese otro le hemos añadido este otro circuito. Y a través de este otro circuito, yo lo que hago es meter o sacar los datos al BL. A través de esta patilla, el select, la selección, y luego a través de este circuito, que si son iguales, no son parecidos, no son iguales, son parecidos. Estos sí son transistores CMOS. C viene de complementarios. Yo todos los transistores que tengo aquí son N. Y aquí tengo resistencias. En el caso del circuito que hemos visto arriba, también son transistores MOS. Todos son transistores de canal N. Sin embargo, aquí, si os dais cuenta, en esta parte de aquí, yo tengo transistores de canal N y canal B, canal N y canal P. Organizo una estructura que se conoce como la de push-pull. De forma que cuando yo meto por aquí un 1, lo que hago es hacer conducir a uno y conectarse a otro, trabajar en modo de computación. ¿De acuerdo? Bueno, dicho esto, a mí me gustaría explicarlo más, pero no tenemos tiempo. Vamos a ver las RAM dinámicas. Hemos visto las RAM estáticas con tecnología bipolar, con tecnología MOS, incluso con tecnología CMOS. En lo que se basa es en una estructura de unos biestables en los cuales, en base a unos transistores, yo voy a guardar una información. Os comenté el otro día, es el tipo de, normalmente, el tipo de memoria que se utiliza en los ordenadores para configurar la RAM. También os comenté que aquí ha habido una evolución. Primeramente se trabajó con este tipo de tecnología, luego se pasó a las que se llamaba la static RAM, RAM estática, que no necesitas ni refrescarla ni nada, pero una tecnología que era cara y que además requería bastante espacio. Entonces, bueno, pues a alguien se le ocurrió hacer las dinámicas, las memorias dinámicas, de las memorias dinámicas. Que en lo que se basa, las memorias dinámicas, básicamente, la estructura o el principio de almacenamiento de información de una RAM es este que tenemos aquí, básicamente. Este fue un descubrimiento muy importante, porque esto permitió realizar memorias RAM de almacenamiento de capacidades muchísimo más grandes que las estáticas, muchísimo más baratas, y era mucho. Luego tenía un problema. ¿Y cuál era el problema? Que se utilizaban transistores MOS. ¿Y qué problema tiene un transistor MOS? Que es un elemento que funciona sin corrientes.
Recordar que os dije que la diferencia entre un transistor bipolar y un transistor MOS es que a un transistor bipolar, para hacerle conducir, tengo que meter corriente de base. Con lo cual, la resistencia entre el base y emisor es una resistencia baja. Al ser una resistencia baja, eso no es ningún condensador. Porque un condensador es el elemento que sirve para almacenar energía y está compuesto por dos superficies conductoras separadas por un aislante. Cuanto más grande sea la superficie conductora, más capacidad. Y cuanto mejor sea el aislante que se coloca en medio, más capacidad. Automáticamente y al revés, cuanto menos sea el aislante, menor, pues menor capacidad. Con lo cual, en un transistor bipolar, si está circulando una corriente, quiere decir que el aislante no existe, con lo cual ahí no hay efecto capacitivo. Sin embargo, en un transistor MOS, lo que yo voy a tener es trabajar por tensión. Y yo voy a hacerle conducir metiendo una tensión por puerta, pero no va a circular una corriente puerta-surtidor. Ahí no va a circular una corriente. ¿Qué quiere decir? Que si no circula una corriente es porque esos dos electrodos están aislados. Porque si no circularía corriente, no, pues están aislados, no circula corriente. Hay un buen aislante. Y son dos electrodos, son dos elementos que conducen. Con lo cual, son dos placas conductoras entre sí, es decir, forman un condensador. O sea, al final de cuentas, eso es un condensador. O sea que el transistor MOS, presenta una capacidad parásita. Y como hemos dicho siempre, el valor de la reactancia de un condensador es 1 partido de 2pi FC. 2pi FC, 1 partido de 2pi FC. Claro, ese condensador es pequeño, de acuerdo, pero si tú quieres trabajar yo a frecuencias muy elevadas, la impedancia resultante, al ser la F, al estar la frecuencia en el denominador, pues bueno, pues lo que me va a hacer es reducir la impedancia, y eso va a ser un problema. Sin embargo, cuando no hacía falta trabajar a tan altas velocidades, lo que se buscaba es almacenar información. ¿Y qué se dijo? Pues vamos a aprovechar la propia capacidad parásita del transistor, para que, ya que es un condensador que no es, para que me sirva para almacenar información. Es decir, se cogía un transistor, se le metía un 1, y eso, como era un condensador parásito, eso se quedaba ahí cargado, cargaba el condensador. Luego cortabas la entrada y ese 1, esos voltios, se quedaban almacenados ahí. Entonces se utilizaba ese elemento como elemento de almacenamiento de información. Con lo cual resulta que para almacenar un bit, con un puñetero transistor me era más que suficiente. Y no como en el caso anterior, que yo necesitaba 4 transistores para configurar un flip-flop. Entonces, la estructura básica es esta que tenemos aquí. Yo tengo aquí un condensador, que no lo tengo, que es el propio condensador parásito. Y yo lo que hago es decir, o sea, si yo quiero grabar una información, esa información la meto aquí. Si yo meto aquí un 1, este 1 lo meto aquí. Doy a la orden de write, de escritura, hago conducir a este transistor, con lo cual voy a cargar este condensador. Se me va a quedar cargado 1. Cuando yo ya lo he cargado, elimino de aquí el 1, corto este, y este condensador se me va a quedar cargado. Con lo cual, esa información se va a quedar almacenada. Si yo no quiero leer, ¿qué es lo que tengo que hacer? Si yo no quiero leer, lo único que tengo que hacer es, aquí no se ve muy bien, lo único que tengo que hacer es sacarlo, es habilitar y sacarlo. Tiene un problema esto. Dos problemas, no dos. El primer problema es que, claro, yo cargo un condensador, pero este condensador, por bueno que sea, tiene fugas. Y ese condensador poco a poco se va descargando. Con lo cual, me exigía colocar un circuito de refresco. Era un circuito en el cual la memoria, cuando tú no la estabas utilizando, el propio ordenador se encargaba de coger el valor este, leerlo y volver a meterlo en la entrada. O sea, mientras tú no usabas esas direcciones de memoria, él cogía ese valor y lo volvía a meter a la entrada, lo realimentaba. Y luego tiene otro problema, que si yo quiero leer esto, quiere decir que aquí tengo que conectar algo para medirlo, aquí tiene que haber algo a la salida. Claro, si yo conecto ahí algo a la salida, es una carga, eso va a consumir una corriente, aunque sea pequeña, va a consumir una corriente, con lo cual el condensador se va a empezar a descargar. Entonces hay que tener ahí, son unos pequeños problemas que hubo que solucionar y que poco a poco se fueron solucionando, claro. Una de las células que se pueden ver de un bit dinámico es este que tenemos aquí. Este es más complejo,
un poco más complejo que el anterior, un poco más. Pero si os dais cuenta, guarda básicamente la misma estructura que las memorias que hemos analizado antes. Porque yo que me encuentro, me olvido de esto y me encuentro con este circuito. ¿Qué veo aquí? También un flip-flop, como antes. ¿Qué veo aquí? Los dos transistores que me servían para sacar el dato o para meter un dato desde el exterior. Solamente que yo ya no tengo, como en el caso anterior, un transistor entre este punto y la alimentación, sino simplemente lo que tengo es el transistor que me va a servir para polarizar, va a ser este. Yo simplemente lo que hago es, cuando yo quiero guardar aquí un 1, 1 aquí, 0 aquí, meto aquí una habilitación, habilito estos dos transistores, este 1 pasa aquí, me carga este condensador, este 0 pasa aquí, me descarga este condensador. Yo voy a tener aquí un 1 y aquí un 0. Corto estos dos transistores y este condensador se me queda cargado y este descargado. Punto pelota. Ya tengo la información almacenada. ¿Que la quiero leer? Si la quiero leer, lo único que tengo que hacer es habilitar este y este, con lo cual este 1 me va a salir para aquí y este 0 me va a salir para allá. Punto pelota. Pero claro, tenemos un problema, y es que estos condensadores se van descargando, entonces lo que necesitan es, de vez en cuando, realizar un refresco. Este es el circuito de refresco. Esto, junto con una electrónica adicional de lo que se encargaba, es de que cuando yo no necesitaba acceder a determinadas posiciones de memoria, este circuito lo único que hacía era coger el contenido de este condensador, sacarlo y volver a meterlo. Es decir, se refrescaba cogiendo corriente de las alimentaciones. Este es el circuito de refresco. Para meter y sacar datos, pues meter datos los metíamos por aquí, lo que hemos dicho, meter aquí y aquí. Meter datos, yo lo que hago es, tengo que dar señal de write, con lo cual ese transistor conducirá, ¿eh? Y lo que me va a hacer es, este circuito me lo va a pasar aquí. Y si yo quiero leer, pues tendré que habilitar este, y el contenido que tengo aquí me va a salir hacia el exterior. Ni más ni menos. Repito que es una explicación a grandes rasgos. No es, hostis, punto a punto no lo es, porque es un poco complejo de explicar. Y más cuando, sí, me decís que habéis estudiado física, pero yo no lo tengo entre las manos, los conocimientos que tenéis. De todas formas, si alguien se quiere, luego me viene a la tutoría y se lo explico con más detalle. Este otro circuito que tenemos aquí es igual que el anterior, mejor dicho, no es igual que el anterior, hace la misma función que el anterior, pero con menos componentes. ¿Qué es lo que cambia? La parte de refresco se mantiene, lo único que cambia es que para almacenar la información, en lugar de tener una estructura similar a un flip-flop, aquí va a su más simple expresión, que es lo que os he dicho antes, a utilizar la capacidad parasitar del transistor como elemento de almacenamiento de información. Que yo quiero meter un 1, si yo quiero meter un 1, meto el dato por aquí, un 1, habilito la escritura, haciendo conducir a este transistor, y este 1 entra aquí y me carga el condensador. Una vez que este condensador está cargado, es decir, el dato está memorizado, meto aquí un 0, abro esto y este condensador se me queda cargado. Ya tengo almacenado el 1. ¿Que lo quiero leer? Si lo quiero leer, le meto señal al read, al de lectura, cierro este transistor y aquí, con lo cual, si yo tengo aquí un 1, va a provocar que este conduzca y tenga aquí un 0. O si tengo aquí un 0, va a provocar que este se corte y que yo tenga aquí un 1. Es decir, efectivamente, lo que yo tengo aquí es la inversa de lo que tengo aquí. Efectivamente, bueno, vale, a la salida le colocas un inversor y problema resuelto. ¿De acuerdo? La cuestión es que yo aquí voy a tener el valor que tengo aquí invertido, me da lo mismo. Pero esto que tengo aquí va a ir en función de lo que yo tenga aquí. ¿Y cuándo? Cuando yo habilite la lectura. Lo de antes, oye, joder, qué problema, qué problema. Este condensador se va a ir descargando, va a pedir, va a perder fuerza. No pasa nada, vamos a hacer el refresco.
Y cuando yo no necesite acceder a esto, él por libre lo que va a hacer es habilitar estos dos transistores y lo que va a provocar es que lo que yo tengo por aquí lo meta por aquí. Siempre con detalles, ¿eh? Porque es la señal invertida, inviertes, porque esto es un inversor, lo que quieras. Pero lo que estás provocando es que lo que yo tengo por aquí lo meto por aquí. Entonces lo que tienes, recordad que os he dicho que los ordenadores al arrancar tenían un contador que iba primera posición de memoria, escribir un valor y leerlo y compararlo, segunda, pues aquí exactamente lo mismo, tiene una estructura exactamente igual, que lo que te hace es que empieza por la dirección de memoria 0, coge el valor de la memoria 0, lo lee y lo escribe. El de la 1 lo lee y lo escribe. El de la 2 lo lee y lo escribe. Pero eso lo hace internamente, claro. Porque yo no puedo utilizar el bus del sistema. Porque el bus del sistema se estará usando para lo que se esté usando. Por el bus del sistema estarán circulando datos. Bueno, pero internamente, dentro de lo que es la estructura de la memoria, olvidando, desconectando el bus del sistema, internamente, dentro del integrado de memoria, estoy haciendo yo continuas lecturas y escritura, lectura, escritura. Cuando yo necesito acceder a una posición de memoria, corto el refresco, apunto a una dirección de memoria, leo el contenido de esa dirección de memoria, lo llevo donde lo tengo que llevar, y cuando ya se me ha liberado el circuito integrado de memoria, continúa haciendo el refresco donde se había. ¿De acuerdo? Esta es la memoria RAM dinámica. Ya os dije, resultó muy interesante. Hasta que los microprocesadores, los ordenadores, pidieron velocidad. En el momento en que ya pidieron velocidad, hubo que echar el freno y volver a la RAM estática. Porque es lo que comentaba ayer con los alumnos. Bueno, es que no te queda más remedio, necesitas velocidad. ¿Esto te lo da? No. Pues a la RAM estática, jo, es que consume más. Bueno, pues entonces tú mismo, si quieres velocidad, siempre pongo yo el mismo ejemplo, ¿no? No. Sí. Siempre pongo yo el mismo ejemplo. No, es que yo quiero un coche de 200 caballos. Bueno, para terminar con el tema, vamos a ver los circuitos de memoria asociativa. Estos son, a vosotros ahora os tenía que sonar a chino. Dentro de un mes no os va a sonar a chino. ¿Circuitos de memoria asociativa cuáles son? Las memorias que estamos nosotros acostumbrados a trabajar con ellas son las memorias aleatorias, las de acceso aleatorio, random access memory, memorias de acceso aleatorio, en las cuales yo, para acceder a una determinada posición de memoria, yo lo que voy a tener dentro de esa memoria, o fuera de esa memoria, es un bus de direcciones y un bus de datos. En el bus de direcciones yo voy a meter la dirección y en el bus de datos me va a salir el dato que yo quiero leer, en el caso de que quiera hacer una lectura. Se le llama aleatoria porque yo a través de este bus de direcciones ahora puedo leer el contenido de la memoria 0 y la siguiente posición de memoria que puedo leer es cualquiera, puede ser la última. Y la siguiente puede ser otra vez la 0 y luego la siguiente puede ser la del medio, es decir, no estás sujeto a ninguna dirección. Por eso se les llama de acceso aleatorio. Vamos a ver en el siguiente tema, que son las memorias de acceso secuencial, que la cosa cambia. Este otro tipo no es ni de acceso secuencial ni de acceso aleatorio. Son memorias asociativas. Es decir, son memorias en las cuales tú accedes a una posición de memoria en función del contenido de la memoria. Entonces dices tú, a ver, que yo me entiendo. O sea, si yo quiero acceder a un dato que hay en una memoria y tengo que conocer el dato de esa memoria, pues triste andamos. Bien, analizado así, sí es verdad. Sin embargo, ¿qué es lo que ocurre? Sin embargo, lo que ocurre es que en estos tipos de memoria, lo que se hace es acceder a una determinada contenido de posición de memoria en función del contenido de dicha posición de memoria. Lo normal en estos tipos de memoria es que yo tenga dos campos. Un campo que es el del dato propiamente dicho, que es el que yo desconozco, y otro campo que es el campo de la etiqueta, que es por el que yo voy a preguntar. Entonces yo voy a decir, oye, ¿qué? En esa memoria que tú tienes ahí, que ni Dios sabe qué se ha guardado en qué sitio, que se han podido guardar las cosas en cualquier sitio, tú le vas a decir, oye, ¿hay alguna posición de memoria que tenga la etiqueta 5?
Lo que tiene que hacer la memoria, mejor dicho, el controlador de la memoria, es leer todas las etiquetas y si alguna etiqueta tiene el valor 5, te va a decir, oye, sí, he encontrado una que tiene el valor 5. Y el valor que tiene, el dato que tiene esa posición de memoria, es el 48. Tú con lo que te quedas es con ese 48. Es decir, tú lo controlas. Tú en una posición de memoria de un ordenador, la RAM tradicional, lo que haces cuando estás escribiendo una carta es escribir el código ASCII de la A en la dirección 25. Y después si pulsas la B, lo escribes en la 26. Si escribes la C, en la 27. Si quieres guardar un dato en una posición de memoria, dices, no, mira, y este dato en tal posición de memoria. Siempre tienes que tener consciente dos cosas, que son la dirección y el dato. Y en la memoria vas a buscarlo ahí. Sin embargo, en estas, en las asociativas, ahí no sabes tú dónde vas a guardar. A ver, tú cuando quieres guardar un dato, en una memoria asociativa le dices, oye, escríbeme el código ASCII de la A y ponle la etiqueta 4. Y después pulsas la B, le dices, escríbeme el código ASCII de la B y le vas a poner la etiqueta 5. ¿Y dónde lo va a guardar la memoria asociativa? Donde tenga sitio. Él no sabe en qué posición de memoria. Lo que sí va a hacer es, en la posición de memoria que lo guarde, le va a poner la etiqueta 4 y le va a poner la etiqueta 5. Y después, si tú quieres preguntarle a ver si tienes una A, le vas a decir, oye, ¿hay alguien que tenga la etiqueta 4? Él busca en las etiquetas, encuentra, dice, oye, mira esta posición y tiene este valor, y te da el valor. El concepto es distinto. Y esto tiene, hay una cosa que sí ha visto en los ordenadores muchísimo, que es la memoria caché. Pues exactamente es esto. La memoria caché es un sistema de gestión por memorias asociativas. En una memoria asociativa, yo lo que voy a tener son memorias, efectivamente. Yo voy a tener esto. Yo voy a tener celdas de memoria. Y en esas celdas de memoria voy a tener, como os he dicho antes, el dato, efectivamente, y también voy a tener yo la etiqueta. Cuando yo quiera acceder a una memoria asociativa, voy a tener que tener en cuenta tres cosas. Tres cosas. El comparando, la máscara y el patrón. Es decir, el comparando va a ser por esa etiqueta, ese 4. Es decir, oye, Gates, oye, ¿tienes alguna palabra que tenga como etiqueta el número 4? Ese va a ser el comparando. Sin embargo, mirad aquí que es importante, hay un concepto que es el concepto de máscara. Hombre, no siempre que yo quiero acceder a una memoria asociativa quiero preguntar por el 4, sino que lo que se suele hacer es colocar una serie de máscaras y decir, oye, mira, tú mírame a ver si tienes en alguna posición de memoria la etiqueta 4, pero no me preguntes por todos los bits, pregúntame solamente por el primero y por el segundo. O sea, que al final de cuentas no le estás preguntando por un 4, porque el número 4 en binario es 100. Y si yo estoy diciendo que solo me preguntes por estos dos bits, yo realmente, al final de cuentas, le estoy preguntando a ver si alguna posición de memoria tiene estos dos bits a 0. Este no me importa para nada. Es decir, se coloca aquí una máscara, en este caso es así. Se hace una puerta I entre estos dos elementos, entre el comparando y la máscara, y el resultado final de esto, una puerta lógica I, bit a bit, va a ser 0,10, 0,10, 0 y 0. Es decir, esto además, por estos además ni se pregunta. Yo voy a preguntar a ver si hay alguna posición de memoria que tenga los dos bits más bajos de la etiqueta del patrón que los tenga cero. Ese es el concepto. Bueno, esto era así, esto en el segundo cuatrimestre lo veremos muchísimo mejor. Lo que nos interesaba es decir, al final de cuentas, yo lo que tengo que hacer es preguntar por la etiqueta. Es decir, yo lo que tengo que hacer es, si quiero preguntar a ver si alguna palabra tiene como etiqueta el número 4, lo que tengo que hacer es mirar en todas las posiciones de memoria y comparar el contenido que tiene la parte de la etiqueta con el número 4, o no. ¿Me explico? Una memoria caché tengo yo de 100 posiciones de memoria. Y yo reservo para la etiqueta 4 bits.
y le voy a preguntar, oye, ¿una posición de memoria tiene el número 4? ¿Qué tengo que hacer? Coger el número 4 binario y compararlo con el contenido 4 de la etiqueta de la primera dirección de memoria. ¿Son iguales? No, pregunto por la siguiente. ¿Son iguales? No, pregunto por la siguiente. ¿Son iguales? No. Es decir, estoy comparando el número 4 con el contenido de las posiciones de memoria para saber si hay o no hay igualdad. Vale, hay un comparador que me compare el 4 con el contenido de esa etiqueta, y cuando se encuentre con un 4, ese comparador me va a dar que ha encontrado un match y me va a marcar que hay un 1. Al marcar que hay un 1, el controlador de memoria dirá que he encontrado una coincidencia, y lo que le va a decir a esa memoria, oye, pues ahora entrégame el valor que tienes, y ya me va a entregar completo, me va a entregar el 4 y me va a entregar el dato, que es para lo que yo ando buscando. Entonces, lo que tengo que hacer es, para saber si hay un match o no, comparar el contenido de la memoria con el contenido de lo que yo meto. Contenido de la memoria con 4. Entonces, ¿eso cómo se construye? Eso se construye de la siguiente manera, es muy sencillo. ¿Esto que tenemos aquí qué es? Esto que tenemos aquí es una memoria, la típica memoria, con tecnologías de MOS, las que hemos visto antes. O sea, esto no es ni asociativas ni leches. Esto es una memoria. Si yo meto aquí un 1, tengo aquí un 1, este conduce, aquí tengo un 0. Aquí un 0 provoca que este se corte y aquí tengo un 1. Si yo le doy a habilitar la lectura o la escritura, abro este y este, lo que meta por aquí, entro. Si le digo a habilitar lectura, metiendo aquí también un 1, lo que yo tengo por aquí, sale. Eso es lo que hemos visto hasta ahora. En una memoria asociativa, ¿qué me voy a encontrar? Con eso. De aquí para abajo, esto y esto es lo mismo, elemental. Porque yo en una memoria, sea asociativa, sea secuencial, sea aleatoria, tengo que guardar un bit. Y lo que voy a utilizar para guardar un bit va a ser en casi todos los sitios, en casi no. Siempre va a ser la misma tecnología, el mismo elemento. Este es el elemento de almacenamiento, esto que tenemos aquí. Es lo que hemos visto hasta ahora. Y ahora digo, ya no, no, es que ya quiero saber si hay un match. Lo que yo quiero saber es si aquí, si lo que hay aquí coincide con un dato que yo tengo aquí, en mi mano. Y para eso, ¿yo qué voy a hacer? Yo voy a meter el dato, lo voy a meter por el B, por aquí. Lo voy a meter por ahí, el dato. Pero no le voy a dar a la orden de write, ¿eh? Claro, si le doy a la orden de write, si yo meto por aquí un 0, este 0 entra aquí. No, no. Yo meto aquí un 0. Meto aquí un 1. No le doy a la orden de write, no. Aquí yo tendré lo que tenga. Imaginaros, he dicho, meto aquí 0 y aquí 1. Imaginaros que yo tengo aquí un 0 y que yo tengo aquí un 1. Imaginaros. Coincide. Si yo meto aquí un 0 y quiero preguntar a ver si es igual que lo que yo tengo aquí, veo que aquí tengo un 0, tengo aquí 0 y aquí 0, tengo aquí 1 y aquí 1. Vuelvo a insistir, cago en la leche, que estos transistores están abiertos. Y tengo aquí 0 y tengo aquí 0. Y si tengo aquí 0, si tengo aquí 0, resulta que este transistor está abierto, porque tengo un 0. Y si tengo aquí 0, resulta que yo tengo aquí un 0 y este transistor está abierto. Si yo tengo aquí un 1, tengo aquí un 1 y aquí estoy metiendo la pata, a ver que me está saliendo mal en los transistores. Un segundillo. Si meto aquí un 0, este transistor está cortado. Si yo tengo aquí el tema, me dejáis que siga, ¿eh? Si yo tengo aquí un 0, este transistor está cortado. Y si yo tengo aquí un 0, este transistor está cortado, yo tengo aquí un 1 y este transistor está conduciendo. Es decir, este está cortado y este conduciendo, ¿vale? Si yo tengo aquí un 1, este transistor conduce. Si yo tengo aquí un 1, si yo tengo aquí un 1, este transistor conduce y este transistor conduce. Aquí tengo un 0 y este transistor está cortado.
Es decir, si yo tenía aquí un 1, este conduciendo y este cortado. ¿De acuerdo? Metiendo 0 y teniendo 0, metiendo 1 y teniendo 1, yo tengo uno de los dos transistores cortado y el otro abierto. Uno de los dos transistores cortado y el otro abierto. ¿De acuerdo? Apunta por aquí. Este es el match. Ahí no está puesto. Imaginaros que esto existe. O sea, ahí no estaba puesto el match. ¿Está al aire? No, no puede estar al aire. Vamos a suponer que está a través de una resistencia. Yo tengo los dos transistores, el Q7-9 y el 8 y 10. Hemos quedado que un transistor está abierto y el otro cerrado. Y en el otro lado, yo tengo un transistor cerrado y el otro abierto. Así es, eso habíamos dicho. ¿De acuerdo? Con lo cual, ¿yo qué tensión tengo en este punto? ¿Por aquí va a circular alguna corriente? Por aquí no. ¿Por aquí? Tampoco. Si la corriente es cero, caída de tensión en la resistencia, cero. Con lo cual, si aquí cae 0 voltios y aquí tengo el C, aquí tengo el C. ¿Vale? Volvemos a nuestro circuito. Bueno, vale, de acuerdo. Habíamos quedado que antes habíamos dicho, bueno, si tengo aquí 0 y aquí 0, aquí 1 y aquí 1, vamos a cambiar a ver qué pasa. Vamos a seguir suponiendo que yo tengo aquí un 0 y aquí un 1, pero que aquí tengo un 1 y aquí tengo un 0. Distinto. ¿De acuerdo? Que en vez de meter, como antes metía aquí 0 y aquí 1, ahora voy a meter aquí 1 y aquí 0. ¿Qué pasa? Pasa lo siguiente. Si yo tengo aquí un 1, un 9 conduce. Es mentira, ¿eh? Porque son transistores serie. Aquí os he hecho mal el razonamiento. Luego lo corrijo. Luego corrijo el razonamiento. Si yo tengo aquí un 1, transistor Q9 conduce. Si yo tengo aquí un 1, aquí cuando hemos dicho que teníamos antes un 0. Si yo tengo aquí un 0, este transistor está cortado. Si está cortado, aquí tengo un 1. Si aquí tengo un 1, este transistor conduce. ¿De acuerdo? Si yo tengo aquí un 1, este transistor conduce. ¿Y este transistor qué hace? También conduce. ¿Vale? Si yo tenía aquí un 1, hacía conducir a este transistor. Si yo tengo aquí un 0, aquí es un 1 y hago conducir a este transistor. Es decir, tengo a los dos transistores, a este y a este, los tengo los dos conduciendo. Es decir, estoy en esta situación. No, deja ahí. ¿Qué nos ocurre en el otro lado? Si yo tengo aquí un 1, como hemos dicho que teníamos, y ahora meto aquí un 0, si tengo aquí un 0, este transistor no conduce. Si yo tengo aquí un 1, este transistor conduce. Si conduce, acá hay un 0. Si acá hay un 0, aquí tengo un 0 y este transistor cortado. Es decir, ¿qué me encuentro en esta red de aquí? Que este está cortado y que este también. Miramos para aquí. Es decir, me encuentro con que la situación ahora es esta. ¿Yo qué tensión voy a tener ahora en este punto? Si tengo estos dos transistores conduciendo, la tensión entre este punto y masa, ¿cuánto es? Es decir, voy a tener un match. Cuando, en este caso me ha salido porque he explicado mal, cuando tengo una descoincidencia, porque yo he metido un 1 y en ese punto tenía un 0, cuando tengo una descoincidencia me ha salido un match. Es decir, mejor dicho, cuando yo tenga un match, en este punto voy a tener un 0. Cuando no lo tenga, voy a tener un 1. ¿De acuerdo? ¿Entendéis cuál es? Apunta para aquí. En lo que se basa es en que cuando yo tengo una coincidencia, voy a hacer que estos dos transistores conduzcan o estos dos conduzcan. Y cuando no haya coincidencia, va a haber alguno de los dos siempre abierto. Entonces me va a provocar, cuando alguno de los dos esté siempre abierto, voy a tener aquí un 1, y cuando los dos conduzcan uno del otro, voy a tener un 0. Ahí consigo el match. Cuando tengo el match, le digo, oye, pues dame el contenido de esa posición de memoria. Os he dicho mal, me he equivocado, pasa que luego ya he querido seguir. Me he equivocado en que estos dos transistores, el razonamiento es el mismo, pero cambiando una estructura. Estos dos transistores no son CMOS. Los dos, no es uno tipo P y otro tipo N.
los dos son tipo N. Y yo os he dicho, cuando tengo aquí un cero, esto está cortado. Me como mis palabras. Cuando yo tengo aquí un cero, este está conduciendo. Y cuando yo digo, uno mira, ¿qué dices? O sea, cuando yo tengo aquí un cero, este se corta, y cuando yo tengo aquí un cero, este conduce. Sí. Pasa que esto es un esquema tan esquemático que no está bien dibujado. Aquí falta poner nombre a los terminales. Los terminales son drenador, surtidor y puerta. Y aquí los terminales son drenador, surtidor y puerta. Pero aquí los terminales son drenador, surtidor y puerta. Es decir, uno está colocado así y el otro está colocado así. Por eso, cuando a uno le meto tensión, conduce, el otro no conduce. Es por eso, son pequeños detalles. Aquí la clave está pero en lo que os estoy comentando. Yo lo que voy a provocar es que cuando hay coincidencia, o bueno, los dos, de las dos parejas, yo tengo dos transistores conduciendo, y cuando no hay coincidencia, ninguna de las dos parejas tiene dos transistores conduciendo. ¿De acuerdo?